Muy buenas amigos, pues aquí estamos otro día más dándole al pedal. No sé si os acordáis que hace unas semanas estuvimos rodando con los chavales de la Omar Fraile Escola. Bueno, quedamos con ellos que íbamos a grabar un vídeo de una de sus salidas, que nos iban a enseñar las instalaciones, y ese día ha llegado. Aquí estamos en el club Mendi Taldea, donde hemos quedado, pues ya estáis viendo, todos los chavales preparándose ya para salir a rodar. Vamos a ir todos juntos unos kilómetros, luego supongo que los pequeños irán hacia otro lado y nosotros con los ya un poco mayores subiremos hacia arriba, subiremos monte. Iremos hacia la Vía Verde, me han comentado. Pero bueno, antes de todo eso, antes de salir, vamos a hablar con algún representante del club que nos va a enseñar las instalaciones y nos va a hablar un poquito del club y de esta escuela que tienen aquí montada, donde, por cierto, han salido grandes ciclistas como Omar Fraile, como os he dicho. Así que vamos a ver qué nos cuentan. Quedaros por ahí porque os voy a enseñar lo bien que lo vamos a pasar esta mañana. Bueno, pues aquí estoy con Víctor, uno de los responsables del club. ¿Cuál es el plan? ¿Qué plan tenemos de salida? Plan de salida. Veo que los niños, los pequeños, van en furgoneta hasta un punto, ¿no? Exacto, exacto. Ahí nos vamos a subir hasta la Vía Verde y en la Vía Verde ya nos juntamos todo el grupo completo. Ajá. Para hacer buena parte de la Vía Verde juntos y luego ya los diferentes ritmos pues los iremos ya separando. Nos llevaremos dirección hacia la rueda y ellos seguirán dirección más llano. Improvisando un poquito según la hora también, ¿no? Exacto, para intentar hacer las tres horitas y media. Ajá. Más o menos. Muy bien, esto lo organizáis, bueno, las salidas estas se hacen todos los sábados. Todos los sábados. Todos los sábados, aquí os quedáis un montón de chavales. Tienes aquí a toda la chavalería disfrutando. Categorías tenéis desde los 6 años hasta... Exacto, hasta 14. Hasta 14. O alevines, infantiles, bueno, no sé, como escuelas. En mi época se llamaban de otra manera. Ajá. Pero ahora han cambiado los nombres. Bueno, de 6 a 14 años, los pequeñitos van en la furgoneta hasta un punto, ahí nos encontraremos con ellos y con el resto salimos desde aquí, desde el club, dirección Vía Verde, ¿no? Dirección Vía Verde. Muy bien, pues vamos a ver qué tal será la mañana, amigos. Nos encontramos con ellos. Ya hemos salido y la verdad es que vaya organización, Miguel. Ostras, los han dividido en 4 grupos, supongo que por edades. Los más pequeños, como os he dicho antes, han subido en furgoneta hasta un cruce aquí en la Vía Verde, el cruce de Borja al que vamos a llegar ahora, y nosotros estamos subiendo con el último grupo. Que mira cómo nos llevan. Así que poco a poco para arriba, hacia la Vía Verde, y ahí nos reagruparemos todos. Y a partir de ahí, pues improvisaremos una ruta que más o menos la tienen ya establecida. Pero bueno, según el horario, pues irán. Ya lo... Sí, por ahí va el otro grupo. Pues eso, según el horario, pues irán modificando o haciéndola completa, si da tiempo. Así que venga, vamos para arriba. Allí les cogemos. Aprieta, Miguel, aprieta. El próximo día yo subo en furgoneta, ¿eh? Con los pequeños. Pero también hay que grabarles y que salgan los pequeños. Sí, 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 sí.
Bueno, pues ya hemos llegado aquí al cruce de Borja. Madre mía, cómo suben. Pero cómo suben. Primer repechito de la mañana. Parece que aquí había premio o algo. Pues nada, aquí nos juntamos ya todos. Y ahora vamos dirección hacia el Pobal por la Vía Verde. Así que quedaros por ahí porque ya veréis qué cosa más bonita de ver. Toda esta juventud dando pedales. Pues así, así. Así se vive el ciclismo de chaval. Qué bonito, qué bonito. Cumpleaños de uno de ellos. Y ahora ya sí, ahora nos ponemos en marcha. ¿Cómo lo tenéis organizado, Sí, me gusta. Habéis hecho grupos por edades, supongo. Hostia, bueno, más que por edades, funcionamos un poco por el nivel de cada niño, ¿vale? Vale. O sea, más o menos sí que funciona por edades, pero claro. Siempre hay alguno que destaca y le metéis con los mayores. Cómo evolucionan y en función de cómo evolucionan, por edades del grupo, ya. Estimamos oportuno. Ajá. Bien, bien. Y lleváis pinganillo y todo. Lleváis walkies. Cada grupo lleva por lo menos dos walkies. Ajá. Uno adelante y otro atrás, pues por si alguno pincha cualquier cosa, una caída, van en comunicación. Nos comunicamos, efectivamente. Sí, 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 no, muy bien organizado, muy bien organizado. Méndez, Mendy, esta es la escuela de Omar. Bueno, Dani, ¿qué tenemos ahora entonces? Aquí hemos llegado hasta la ceña y ahora los peques se quedan. Los pequeños, obviamente, no lo pueden. Vamos a tirar todos para arriba, más o menos. Ajá. Aquí tiramos para arriba y. Marcos está con ese. Aquí ahora tenemos. Ellos que pondrán otro ritmo ahora. ¿Quién? Los gallos. Ah, ya, bueno, pues oye, déjales. ¿Eh? Y las más gallas. No, es malo, no es malo, que apriete. Vamos para arriba, vamos a intentar hasta la raza, vamos a llevar todo. Seguimos. Vamos mirando la Vale, sobre la marcha, bien. Pues ahora tenemos un primer kilómetro más o menos de hormigón. Que telita, ¿no? Ahora telita, sí, estos ya se lo conocen todo de sobra. Lo han subido, claro, claro. Un primer kilómetro durito. Y luego pues ya entramos en pista. Y para arriba, a ver dónde nos lleve las piernas. Eso es. Venga, vamos allá.
Bueno, ya hemos pasado el hormigón. Vaya rampita, cada vez me cuesta más subir eso, Miguel. ¿Cómo van los niños? ¿Cómo van los niños? Da gusto verles, ¿eh? Da gusto verles subir. Unos sufriendo más que otros, pero bueno. ¿Les han separado ya? Eso los es. Pequeñitos, pequeñitos. Ahí adelante quedado... van los mayores. Y los pequeñitos, pequeñitos han quedado ahí abajo en la vía verde. Eso es. Y nosotros vamos a subir más o menos con el grupo de en medio. Ni con los gallos que van ahí adelante, ni con los pequeñitos que se han quedado en la vía verde. Así que vamos a esperarles y subiremos con ellos. A ver por dónde nos llevan. Ahora me tendréis que esperar a mí, ¿eh? Muy buena. Bueno, a ver, ¿qué tal van los estudios? Porque la bici está muy bien, pero los estudios... También. ¿También van bien? Sí, sí, mejor. Muy bien. Los estudios tienen que ir mejor que la bici, ¿eh? Es que luego cuando te fiche un equipo bueno, hay que saber inglés. ¿Eh? Muy importante el inglés. ¿Eh? O el francés. Cuanto más sepáis, mejor. Bueno, pues está bien que los estudios vayan bien. Aquí hemos parado a reagrupar un poquito. Y en cuanto lleguen los últimos, pues seguimos subiendo. Vamos, hay campeones, muy bien. Ay, ay, ay. Bueno, pues aquí voy con John, que es su segundo año en el club y que hasta hace muy poquito me ha dicho que ha estado en silla de ruedas, ¿no, John? Sí. Ha tenido un problema en la rodilla, se ha caído la ikastola y bueno, ahora el médico le ha dicho que puede andar a pie y en bicicleta. Y aquí está hoy subiendo como un jabato el tío. Da gusto verlos. Ostras, da gusto. Cómo sufren. Ellos van para arriba, poco a poco, a su ritmo. Pero no tiran la toalla. Venga, campeón, que ya estamos arriba casi. Ya no queda nada. Ahí están, los veo. A ver.
reagrupación y nos van a llevar a un sitio que no conocemos, Miguel y yo, al gallo, ¿no? Al gallo, sí. Bueno, que está por ahí. El gallo que está vivo. Aquí estamos en... Esto lo llaman la fuente. ¡Mira, Álvaro! ¿No? Sí, la fuente, sí. Bueno. Aquí. Pero déjame subir por aquí, por favor. En este sitio, que ahora nos vamos a meter por aquí. Aquí hay un bebedero, un pequeño bebedero con una fuente. Y por eso sube el gallo. Vamos a ver. Aquí hay mucho gallo hoy, ¿eh? ¿Cómo habéis subido los primeros, eh? ¿Cómo suben? Madre mía. Aquí ya se va viendo quién va a destacar. ¿Eh? ¿Quién va a ser bueno el día de mañana? Tienen buen referente con Omar Fraile. Bueno, pues venga, vamos a conocer el gallo. Bueno, que efectivamente, que era un gallo. Aquí está. El gallito. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, con estos campeones. Bueno, ahora ya bajamos, ¿no? Claro. Es lo que os gusta, bajar, ¿eh? Es lo que os gusta. Pues eso, ahora ya volvemos al club. Y ahora ya en el club, pues... hablaré con algún otro representante del club que me enseñen un poquito las instalaciones y vamos a hablar un poquito de su historia, cuándo se creó el club, cómo se creó y bueno, las preguntas que se me vayan ocurriendo. Que conozcáis un poquito más acerca de este club, sobre todo de la escuela. Si tenéis algún chaval que le gusta la bicicleta y quiere pues iniciarse en este mundo, pues este club es perfecto. Organización de 10. Ya habéis visto cómo lo organizan. Bueno, hay aquí 8 adultos, 8 monitores, podemos decir, que son los que van organizándolo todo. Y bueno, los chavales contentos, ya veis. Aquí están, deseando bajar. Vamos para allá.
David, lo que es más fácil es que te veo, es que te llevo un coche por delante. Una moneda de visibilidad. Es lo que mejor te vendría ahora. Bueno, a ver, y aquí estoy con Markel, Markel, sí. Que quiere que le entreviste, ¿Por qué me lo has dicho? Porque se lo he dicho, A ver, cuéntanos, ¿qué tal la ruta de hoy? Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Cuántos años llevas aquí, en el club? Tu segundo año, ¿no? Sí, creo que sí. Tu segundo año. ¿Y bici de carretera y de monte, las dos, haces? Sí. Sí, ¿eh? Hoy ha tocado monte. Sí, hoy sí. Hoy ha tocado monte. Bueno, ¿carretera cuándo haces? ¿Entre semana igual? El martes voy a hacer. ¿El martes? Sí. Ay, me han dicho que aquí entre semana también hacéis sí, otras actividades, ¿no? Sí, gincana. ¿Hacéis gincana? Sí, y ahí hay como para andar. Ajá, os ponen conos y obstáculos para que hagáis equilibrios y cosas de esas. Muy bien. Abajo hay un circuito. Sí, un circuito. Ah, amigo, vale. Muy bien, pues ya veis, estas son las nuevas generaciones, los que nos van a sustituir, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta la bici? Sí. Las ruedas no pueden parar de girar, ¿eh? Ya. Eso es, muy bien. Oye, pues nada, vamos a enseñarles el club a los que están ahí detrás, ¿te parece? Vale. Venga. Bueno, a ver, estoy aquí con Unai, que Unai quiere deciros algo. A ver, Unai, ¿qué? A ver, cuando veáis el vídeo le tenéis que dar like, después suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de los vídeos. Y recordar, todos los viernes a las 2:30, vídeo. ¿Eh? Lo ha dicho él, ¿eh? Y yo cumplo, 2:30, todos los viernes un vídeo en el canal. Muy bien, Unai, qué grande eres, qué grande. Pues estoy aquí con Ángel, con César y con Víctor, que son tres de las personas que llevan aquí un montón de años y que me van a explicar un poquito, pues, por ejemplo, cómo se inició el club, en qué año y cuáles fueron los motivos. Bueno, el club nace en Santurtzi, con los aficionados al mountain bike de Santurtzi y de Muskiz. Y bueno, pues ahí se nuclea un poco en torno a la tienda que tiene un musquitarro en esos momentos en una calle céntrica de Santurtzi, no por Bilbao, que sería presidente posteriormente del club, años más tarde. Ajá. Y bueno, pues empiezan a hacer rutas los fines de semana y tal, adultos ya, ¿eh? Entonces, pues unos pocos años más tarde se traslada la sede del club a Muskiz. Y bueno, pues se empiezan a hacer cosas ya más serias, organizan pruebas y demás, nace la escuela. La escuela nace en el 94, ¿no? Eso es, nace en el 94 y bueno, pues la escuela, pues desde ese momento llevamos, por ejemplo, organizando reuniones de escuelas, creo que este año hacemos la 22 o 23, o sea que son unos cuantos. Y bueno, pues con los años entramos en otras modalidades, empieza a participar en ciclocross, no sé si es 2005 o 2006, mountain bike desde el primer momento ya se participaba, ahora tenéis equipo de ruta también. Ajá. Y bueno, y en 2018, pues con un chaval que había sido aquí de la escuela nuestra. Un chaval, sí. Yo conocí a Omar con 14 años aquí, vamos. Fíjate, ya. ¿No? Y bueno, pues él siempre ha tenido una relación muy estrecha con nosotros y le propusimos pues un intento de crecer la escuela. ¿Qué le parecía? Ajá. Dar nombre a la escuela y él aceptó gustoso. Y bueno, pues
hoy está corriendo en Andalucía, pero sí, el domingo pasado estuvo aquí entrenando con los chavales, vamos, o sea, está implicado, ¿eh? Sí. O sea, tiene una implicación bastante grande y bueno, nosotros le echamos una mano con todo pues este nada, tema. Pues en el 2018 ahí nació la Omar Fraile Escola, ¿no? Eso es, sí. Y aquí estamos, hoy habéis visto lo bien que se lo han pasado los chavales, han sufrido algunos, ¿eh? La subidita algunos... Pero son duros, ¿eh? Pero eso es, con el ánimo de los mayores han llegado todos arriba. Oye, pues un placer. Me gustaría así enseñar un poquito las instalaciones. Vamos a verlas ahora. Y también, ¿qué es lo que tienen que hacer los chavales? Porque seguramente igual esto lo está viendo algún padre o algún chaval también, que quieran introducirse en el club, que quieran formar parte del club. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A quién se tienen que dirigir? ¿Hay algún número de teléfono? Pues, ¿Cómo podrían formar parte del club? La página web tienes correo de contacto, tienes teléfono de contacto. De todas maneras, yo casi aquí mismo, también aquí a las instalaciones. Ya sabéis, sábados a la mañana. De todas maneras, yo en la descripción del vídeo os dejaré teléfono y todo lo que encuentre relacionado con el club. Tema contacto, lo dejaré en la descripción del vídeo. Tenemos días de prueba, o sea, si algún chaval quiere venir, quiere probar unos días, prueba unos días y después ya pues decide si realmente es lo que le gusta y si no le gusta, pues no. Pues fijaros, más fácil nos lo pueden poner. Hay gente que quiere competir y gente que no, y se viene a pasar el sábado. Eso es. Cada uno disfruta la bicicleta a su manera. No hay ninguna obligación de ningún tipo. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Y vamos a ver ahora las instalaciones. Eso es. Es un poco desastre. Estamos, lo primero que vamos a ver, esto, aquí es donde empezó el club, ¿no? Eso, me estoy diciendo. Aquí empezó el club. Y actualmente, pues es un pequeño taller. Tiene alguna pequeña avería. Tiene aquí herramientas. Y bueno, un poco de desorden, pero ya sabes. Bueno, con entonces, tanto chaval es normal. Al final. Y bueno. Ahora hemos trasladado el gimnasio. Tenéis aquí gimnasio también. Sí, que lo teníamos allí, pero no hemos trasladado aquí. Mira. Y bueno, sí. Y ahora pueden ejercitarse un poquito. Sí, sí. Pues ya sabes. Pues, tiene bien montado. Y bueno. Todo empezó aquí, ¿eh? Sí, señor. Ahí estaba la oficina, fuera. Ajá. Taller. Y aquí se hacía rodillos, se hacía de todo. En la época, veo ahí algún cuadro, un clásico, por ahí. Clásicos que se guardan, a ver si los reparamos. Sí, reliquias. Yo también tengo alguna por casa. De cuando corría, pero todavía no he tenido tiempo de arreglarla y de dejarla chula. Bueno, y actualmente el club se ha trasladado allí, ¿no? Sí. Ahí, aquel ya, edificio, que eran unas antiguas escuelas, me comentáis. Bueno, pues ahora vamos. Como pueden ver, a los chavales se lo pasan bien después de andar en bici también. Sí, valor, bueno, los chavales con cualquier cosa. Vienen cansados, pero resulta que luego siguen dándole patadas. Ya te digo. Así que no. Muy bien, pues ahora entramos a la zona de vestuarios, duchas. Eso es. Y un pequeño local de reunión veo que tenéis ahí también, ¿no? Oficinas. Bueno, vamos a ver. Aquí empieza un poquito la pequeña recepción, los talquis para que se carguen, tal, material para salir a los sábados. ¿Has visto cómo organizamos? Omar en sus... Ahí el referente, ¿no? Ese es el referente, ahí colgado. Sí, nos falta la foto de Omar con la nueva equipación. Vale. Y bueno, tenemos hueco ahí. Aquí, pues bueno, aquí están las duchas. Sí, vamos a molestarles. Vamos a hacer unas duchas para chicas ahora, porque hay claro. Polémica. Hay chicos y chicas, lógicamente. Bueno, pues, lavadora. Ah, mira, tenéis aquí también para lavar la ropa si quieren. Lavadora, zapatillas, para lavar las zapatillas. La mía. Y los botellines, todos los botellines bien, y tal. Bien. Y a ver si hacemos aquí un departamento para chicas. Las chicas, por desgracia, siempre hay pocas. Ha habido dos años que hubo un club, un equipo de 5 chicas y tuvimos unos pequeños tenefitos. Pues eso es buena señal, eso es que crece el club. ¿Eh? Sí. Si vais a preparar ya zona para las chicas, fíjate. Ver aquí, pues, tenemos un poco todo el... Trofeos, alguna trofeo, foto. Fotos de campeones de España, subcampeones. Sí. Han salido aquí buenos deportistas entonces. Hay cositas más. Sí. Y bueno, pues un pequeño almacén, un almacén de ropa. Ajá. Y con la sala de reuniones, aquí pues un poquito para reuniones. Sí, para reuniones, sí. Sí, la oficina. Muy bien.
Y aquí pues tenemos lo de cadetes y juveniles, exclusivamente todo lo de, que se hace con... Digamos las dos categorías superiores, ¿no? Es, para separarlo un poquito. Este es Jonathan Lastra, que está en Cofidis este año. Está en Cofidis Castro, que también una foto, salió de esta escuela. También salió de esta escuela. Vale, vale. Y bueno, vale. Aquí tenemos un poco carpas, ropa de, ya de cadetes y juveniles. Ajá. Y los talkies que llevan los chicos en la... Vale, vale, esto ya es para el tema competición. Por separar un poquito la escuela del tema sí, de competición. Sí, 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 sí. Vale, vale, bueno, vale, vale. Muy bien. Pues esto es lo que hay. Ok. Y nada. Pues muchas gracias. Como muchos, muchos se han venido y dicen, joder, yo podía, ¿qué podíamos tener nosotros estas instalaciones? No, no, la verdad que... Muchos clubes y tal. Ya quisieran muchos, ya te digo. Pues esto... Claro, esto es lo que atrae a los chavales también. Unas buenas instalaciones y unos buenos implicados como vosotros, bueno, que estáis aquí dos días entre semana y todos los sábados con ellos. Sí, sí, sí. Antes salíamos en bici, ¿verdad? Ya... Bueno, oye, pero son las nuevas generaciones. Exactamente. Sí, sí, tenemos relevo. Y bueno, como puedes ver, ha habido alguien que ha llegado a la selección española. Ajá. Como Omar... Sí, sí. Ha llegado a la selección española y ha llegado a ser campeón de España. Exactamente, como Murias, que ha competido con todo el mundo, que no está el chaval ya, que lo dejó. Ajá. La pandemia ha hecho mucho daño. Sí, sí, sí. Ha parado muchos chicos, chicas. Bueno, pues bueno, y esto es lo que hay. Muy bien, pues, pues muchas gracias por enseñarme todo lo que hay aquí dentro y, oye, mucha suerte, mucha suerte. Gracias a ti por el buen rollo que montaste el día de la mayosería. ¿Os gustó? Bueno, muy bien, me alegro, me alegro. Muy bien, muy me alegro. Nos diste una buena publicidad. A nosotros, tanto nosotros como el club, ahí, bueno, es una asociación deportiva, cultural, por decir así. Sí, sí, hacen sí, bailes... Bueno, oye, al final a mí en el canal lo que me gusta es enseñar lo que yo puedo disfrutar también, lo que tenemos por aquí alrededor. Eso y es. Vosotros pues por aquí cerca estáis, de donde yo vivo. Así muy que bien, amigos, un placer haber estado con vosotros una vez más. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a ti por haber estado aquí. Y nos vemos la semana que viene. Acordaros que las ruedas no paren de girar. Nos vemos. Un saludo. Yo no lo parecía, no me gustaba.